Muy buenas tardes. Vamos a comenzar el webinario Activa la energía amor del amor en tu vida. Os pido que apuntéis porque hay conceptos y cosas que de seguro es importante que lo apuntéis, ¿vale? Al acabar esta charla vamos a hacer una meditación en grupo, canalización con el arcángel Samuel, el arcángel del amor. Muchos creo que sabéis que aparte de naturópata y sanador, soy medio canalizador, canalizo, conecto con el mundo espiritual y mis meditaciones no son relajaciones, sino lo que hago es que yo conecto directamente con los seres de luz cuando hacemos esas meditaciones. De hecho, esas meditaciones que yo hago, como la que vamos a hacer hoy, se basan en sacar el astral, el espíritu, y llevarlo, en este caso, a la casa de Dios. Voy a seguir admitiendo personas que me están pidiendo entrar. Bien, vamos a comenzar. Como digo, al final haremos una meditación con Samuel. Para ello, os pido ya ahora, si podéis, el que tengáis una vela blanca o rosa o roja, y incienso palo santo para limpiar el ambiente y música también relajante. Los que entréis, por favor, desactivar el audio y la cámara, por favor, porque si no lo tengo que hacer yo, y como digo, me interrumpe la conferencia, ¿de acuerdo? Por favor, cerrar cámaras y audio. Vale, comenzamos. Comienzo por hacer una pregunta, que os la pregunto a vosotros. ¿Realmente necesitamos amar o ser amados? Mirad, hay un montón de funciones biológicas que necesita el cuerpo, que sin ellas puede que una persona llegue a morir. Es decir, la persona necesita comer, necesita beber, necesita alimentos, vitaminas, necesita dormir, necesita una serie de cosas básicas para que podamos estar sanos y vivos. Pero últimos descubrimientos científicos han demostrado que cuando una persona no es amada y no ama, aunque coma, aunque beba, aunque haga las mismas cosas, puede llegar a enfermar. Vamos a llamar la terapia del amor, está empezando a descubrirse desde un tiempo para acá, sobre todo desde que se ha empezado a trabajar con palabras como biodescodificación, bioneuroemoción, que vienen a enseñar básicamente que las emociones, incluida el amor, influyen en las enfermedades. Ya no es un secreto que cuando una persona tiene un desamor, por ejemplo, cuando su novio, su novia o han roto, se han divorciado, cuando dos personas rompen, suelen estar un tiempo que están mal, enfermas, que no tienen apetito, que no tienen ganas de nada. Es decir, la pregunta, ¿necesitamos amar y ser amados? Mi respuesta rápida, aunque luego la vamos a ir profundizando, es sí. De hecho, todas las personas que yo he conocido, y son muchas en mis consultas, pacientes, que me decían que no amaban o que no eran amados, todos ellos, en cuanto encontraban una pareja o una motivación, sanaban. El amor es necesario, como vamos a ir viendo en esta mini conferencia. Pero lo primero que tenemos que hacer es definir, dilucidar, ¿qué es el amor? Porque esta pequeña conferencia sobre todo para aclarar a muchos que creen que es el amor. Porque ¿cómo puedes trabajar con algo si no sabes si es ese algo? Es decir, si no defines claramente lo que es el amor, no vas a poder trabajar o aplicar la energía del amor en tu vida. Entonces, lo primero que tenemos que entender, ¿qué es el amor? Y también, ¿qué no es el amor? Porque de las dos maneras podemos descubrir qué es el amor y cómo aplicarlo. Es cierto que hay una química del amor. Vamos a hablar de la química del amor. En el cerebro tenemos neurotransmisores, que son sustancias que ayudan a que las neuronas, las células nerviosas, hagan sinapsis, conexión unas neuronas con otras. Entre esas sustancias, entre esos neurotransmisores, se encuentra la serotonina y la dopamina. Estas dos, principalmente, suelen estar muy activas cuando dos personas se enamoran, cuando entran en pasión, ¿vale? Pero está demostrado científicamente que esos dos neurotransmisores, serotonina y dopamina, suelen bajar sus niveles a partir del año o el segundo año, depende de las personas. Al segundo año más o menos del enamoramiento baja.
Por eso, en esos dos primeros años suelen romper casi todas las parejas. Entre el primer y el segundo año suelen romper las parejas porque si no hay algo más que química, las personas rompen. Es decir, primero empieza el amor con algo químico, ¿vale? Eso que llamamos atracción. Pero eso químico no dura todo el tiempo, ¿vale? Entonces, vamos a hablar de la química del amor porque hay que conocerla. Es decir, es verdad que cuando uno se enamora hay una química, uno tiene mucho deseo sexual, está muy contento, está muy feliz, pero eso, como digo, e insisto, no dura más que 1 o 2 años. Y en ese tiempo es el tiempo en el que, si una persona sabe trabajar con el amor, si conoce el amor de verdad, puede hacer que esa relación perdure de por vida. Pero, como digo, eso lo vamos a ir profundizando más, ¿vale? Quiero que sepáis algo muy importante. En los conceptos que tenemos sobre el amor, que ahora los vamos a ir degluyendo y los vamos a ir analizando, casi todos los conceptos que tenemos de todo, incluido el amor, tiene que ver con las creencias que nos han inculcado las películas, el cine, los libros, nuestra familia, nuestro ambiente, nuestra educación, ¿vale? Entonces, muchas de esas creencias no son verdaderas, son creencias que nos las hemos creído como verdaderas porque no nos han enseñado, no ha venido un Alberto Lajas, no ha venido un Alberto Lajas a decirnos, mira, esto es el amor, ¿vale? Cuando entendáis plenamente qué es el amor, creo que hoy vuestra vida va a cambiar, como cambió la mía hace muchos años cuando entendí realmente qué es el amor. El ego es el que nos dice, esto está bien, esto está mal, esto es amor, esto no lo es. Es decir, en muchas relaciones, en una gran mayoría de relaciones, domina el ego. Trabajamos con el 5% aproximadamente de nuestro consciente, de nuestra realidad. El 95% de nuestra realidad, de nuestra vida, de lo que sentimos, de lo que somos, está en el subconsciente. Por ello, esto es una pista muy importante que quiero que apuntéis. Es decir, en el subconsciente viven falsas creencias respecto al amor, respecto al dinero, respecto a Dios, respecto a todo. Todas tus creencias están en el subconsciente. Y como la mayoría de esas creencias falsas están en el subconsciente, es con el subconsciente con el que tenemos que trabajar. El mayor error de la gente es ir a trabajar con el consciente. Voy al psicólogo, voy a hacer no sé qué, voy a hacer no sé cuál. Trabajar en el subconsciente, hurgar en el subconsciente, es la clave para quitar creencias falsas respecto al amor y respecto a muchas cosas, ¿vale? Es decir, si no limpiamos nuestro subconsciente, van a seguir albergándose ahí esas falsas creencias y nuestra vida va a ser dominada por esas falsas creencias. Para comenzar, yo el guión que he hecho hoy, bueno, que he preparado por ahí, lo he preparado hace 2 días, el guión que he preparado, he pensado que es mejor, primero, el definir qué no es amor, qué no es, y sabiendo qué no es amor, podemos entender después, profundizar más en qué es amor. Bien, algunos llaman amor a cariño, a lo que es el cariño. Pero el cariño es la amistad, una amistad que podemos tener donde hay intimidad, pero en el cariño no hay compromiso. Vale, también algunos llaman amor al encaprichamiento. Pero el encaprichamiento es típico de relaciones superficiales. Existe pasión en el encaprichamiento, pero no hay intimidad ni compromiso. El amor vacío es una relación interesada. Hay compromiso, pero no hay pasión ni tampoco intimidad. El amor romántico, ese que sale en las películas y que tanto gusta a algunas personas que siguen teleseries, telenovelas. El amor romántico, la pasión y la intimidad hacen que la pareja sientan atracción, pero no hay compromiso, ¿vale? El amor sociable, hay intimidad y compromiso, pero no pasión. Aparece cuando la relación pierde la química. El amor fatuo,
no hay intimidad. Las personas sienten atracción y quieren estar juntas, pero no tienen cosas en común, ¿vale? El amor consumado, la palabra que a mí me gusta mucho, el amor consumado. El amor consumado es el más intenso y combina los tres elementos que estoy mencionando. En el amor consumado está la intimidad, la pasión y el compromiso. Este sería el tipo de amor deseado, el amor consumado. Bien. Una cosa que quiero aclarar antes de seguir, cuando hable todo el tiempo de amor, aunque pueda dar la sensación que estoy hablando de amor romántico, de parejas, no. Quiero que lo extrapoléis, lo llevéis a cualquier punto de vuestra vida, ¿vale? Cuando hablo de amor, puede ser en la familia, en cualquier ámbito, ¿de acuerdo? Lo digo porque ahora voy a hablar de un amor que quiero que analicéis muy bien y que apuntéis, el amor tóxico. El amor tóxico que puede ser de tu padre, de tu madre, de tu jefe o de alguien, ¿de acuerdo? Porque a veces hay personas que se apegan a personas. Como digo, repito, no tiene por qué ser de pareja. Y yo me he encontrado en muchísimos años de mis consultas privadas, por desgracia, a montones de personas que conviven o son manipuladas por personas tóxicas. Entonces, es muy importante que puedas entender qué es una persona tóxica, la voy a describir con detalle, porque hay personas que no son conscientes de que viven con personas tóxicas. Casi siempre, además, las disculpan. Ha tenido un mal día, tuvo una mala infancia, en el fondo es buena persona. No, una persona tóxica es una persona tóxica y no tiene ninguna excusa. Entonces, os pido que cogéis la libreta y podáis apuntar, ¿vale? Vamos a ver, detalles de una persona tóxica. Primero, la persona tóxica tiene dependencia emocional. Al menos uno de los miembros, a veces pueden ser varias personas tóxicas en una familia o en una pareja, pero vamos a hablar de una persona. Entonces, normalmente tiene dependencia emocional porque tiene la autoestima baja, va unido, y su felicidad depende de la presencia del otro. Tiene miedo a encontrarse consigo mismo. Sí, sí, las personas tóxicas tienen autoestima baja, aunque os parezca a veces que tienen así, con mucho pronto y mucho humo, que va, tienen la autoestima muy baja. Bien, más detalles de una persona tóxica. Apuntad por si vuestra pareja, vuestro padre o alguien, vuestro jefe, vuestro amigo o amiga, es así, ¿vale? También la persona tóxica puede tener codependencia emocional. Fijar la palabra codependencia emocional. Es similar a la dependencia emocional, pero el codependiente emocional es adicto a la dependencia de su pareja y, por tanto, a la necesidad de ayudarle y preocuparse por su bienestar, pero de forma patológica, enfermiza. O sea, una persona tóxica a veces dice tal cosa, aunque sea dañina para ella, dice, pero lo digo por tu bien, porque la persona tóxica siempre se piensa que lo sabe todo, ¿no? La persona tóxica tiene una vida social, escuchad, limitada, limitada, ¿vale? La persona tóxica no quiere relacionarse con nadie y a la persona que domina, la persona tóxica, le impide también que se relacione con otros. Hasta a veces, y esto es verdad, le controla su teléfono para ver con quién habla, con quién ha quedado y demás. Otro detalle de la persona tóxica es que tiene una vida social limitada, no le gusta relacionarse, ¿no? La persona tóxica es una persona obsesionada con una persona, con su pareja, con su hijo, puede ser una madre, ¿vale? Es decir, es una persona obsesiva, está obsesionada con una persona. La persona tóxica es irracional y nada realista. Normalmente todas las cosas que dice siempre acaba diciendo frases como porque lo digo yo, o yo sabré, tú hazme caso a mí. Nunca explica por qué tiene que hacer la persona que está, a la que está dominando, por qué tiene que hacer tal cosa o por qué no tiene que hacerla. Es decir, la persona tóxica es irracional y poco realista, porque suele vivir o construir castillos en el aire diciendo que va a lograr tal cosa, tú confía en mí que vamos a hacer tal cosa, y siempre, como digo, sin base.
la persona tóxica necesita siempre la aprobación del otro. O sea, cuando una persona se siente, pues eso, vacía, con baja autoestima, siempre necesita aprobación del otro. Una persona tóxica necesita aprobación y cuando domina a otra, le pide lo mismo, es decir, que le pida aprobación a él. Es decir, las personas tóxicas, y esto es fuerte lo que os voy a decir, pero está basado en los estudios que he hecho con mis pacientes, suelen crear personas tóxicas. Yo he visto familias enteras, padre, madre, hijo, abuelo, hijos, todos tóxicos. Es algo contagioso, pero sobre todo ocurre cuando las personas no tienen autoestima, ¿vale? Las personas tóxicas no les gusta cuando a la otra persona que dominan le va bien. De hecho, intentan hacer la vida imposible al otro cuando empieza a irle bien. Esto ocurre mucho en parejas que se han divorciado y que están con lucha por la custodia de los hijos y esas cosas. Pues a veces la expareja, cuando sabe que su expareja ha iniciado una vida con una nueva pareja y le va bien, trata de ir a juzgados diciendo mentiras o ir donde los amigos contándole mentiras de esa persona. Es decir, la persona tóxica no acepta que otros que han estado en su poder les vaya bien. Sobre todo, la persona tóxica es posesiva y controladora. Tú eres mío, para mí o para nadie, ¿vale? Y controlador, como he dicho, yo he tenido pacientes que me hablaban de cómo sus parejas o sus padres o sus quien fuera les controlaban hasta el teléfono. Las personas tóxicas son celosas, tienen celos patológicos, porque son enfermos, un celoso patológico es un enfermo, y celos, pero celos de los enfermizos, de casi hasta matar. Tienes ahí un pelo rubio, ¿con quién has estado? Seguro que me estás engañando, no sé qué y tal, ¿no? Más cosas. La persona tóxica es manipuladora. Sabe llorar, sabe hacerse la víctima, sabe cómo atraer a sus víctimas. Yo siempre pongo el ejemplo de la persona tóxica como la araña que teje la tela de araña y se pone en un rinconcito así, ¡ay, pobrecito, pobrecita yo! Y viene el pobre mosquito, ¡ay, pobre araña! Y cuando se ha acercado, ¡clas! Se la come. Son víctimas y manipuladores, son teatreros. Las personas tóxicas saben cómo engañar a las personas para llevárselas a su terreno tóxico. La persona tóxica tiene problemas de comunicación. Cuando le preguntas a una persona tóxica qué es lo que pasa en su vida, por qué es feliz o por qué no es feliz, nunca saben comunicar ni expresar porque suelen estar bloqueados emocionalmente. En resumen, las personas tóxicas suelen tener muchos conflictos internos emocionales acumulados. La persona tóxica no suele ser una persona que se hace de la noche a la mañana. Las personas tóxicas suelen rumiarse sobre todo en la primera adolescencia, pubertad, ¿vale? Aunque es verdad que hay personas que son así porque sus padres han sido así, pero también he conocido a personas que teniendo familias maravillosas, que ya los he conocido, ellas se vuelven tóxicas. Porque la toxicidad de los pensamientos es una elección. Yo elijo ser de una manera, pensar de una manera. Es decir, el hacerle así a la persona tóxica, el buscarle algún tipo de excusa, no es bueno. Es decir, la persona tóxica ha elegido ser como es. Y el problema de las personas tóxicas es que empiezan así y suelen acabar en enfermedades graves mentales y se pueden convertir, lo más grave, en asesinos. Muchos de los asesinos aquí en España que han asesinado a sus exparejas, muchos, la mayoría, son personas tóxicas. Mirad, ya sabemos un poco qué no es el amor y también qué es una persona tóxica. ¿Sabéis qué me gustaría ahora? Hacer una descripción de lo que es el amor. El apóstol San Pablo, que fue un profeta inspirado por Dios, y por tanto estas palabras que voy a decir son de Dios, porque luego lo diré, lo vamos a profundizar, quiero que sepáis que
Dios es amor, y por tanto, mejor que Dios, nadie puede hablar del amor. Porque todo lo que hablemos los seres humanos siempre irá teñido de egoísmo, de egocentrismo, de deseo, de yo-yo, ¿no? La descripción del amor del apóstol San Pablo me parece una de las descripciones más bonitas y más cercanas a lo que realmente es Dios, que es amor. Mirad, Pablo, San Pablo, dijo, el amor es paciente y bondadoso. El amor no tiene envidia, ni orgullo, ni se jacta de nada. ¡Ay, con lo que yo te he querido! El amor no es grosero, ni egoísta. El amor no se irrita, ni lleva cuenta del mal. Aquello que me hiciste, aquello que me hiciste. El amor no se alegra por las injusticias o las cosas malas que les pasan a otros, sino que el amor encuentra su alegría en la verdad. El amor todo lo excusa, todo lo perdona, todo lo cree, todo lo entiende, todo lo espera, todo lo aguanta. Porque el amor verdadero nunca pasará. Mirad, yo he tenido la suerte de trabajar unos años en hospitales geriátricos, con ancianos, con personas de la tercera edad. Y he tenido el privilegio de ver en primera persona a matrimonios que iban a esos geriátricos de 90 y hasta 100 años, que llevaban casados 60, 70, 80 años y enamorados como el primer día, agarraditos de la mano. Y hablar de ese tipo de amor hoy parece como, esto no es posible que ocurra. Pero si aplicamos esas palabras, si aplicamos esas palabras de Pablo, de cómo es el amor, si lo aplicamos, si lo llevamos a la práctica, os aseguro que eso sí puede ser una auténtica realidad, porque el amor es cosa de dos, como mínimo. No solo es cosa de uno. Pero hay un amor que es el que yo he venido a hablarte sobre todo aquí, sobre todo. Porque es la clave de este webinario. El amor del que te voy a hablar ahora es la clave de este webinario. Estoy escuchando, pues, ¿qué tipo de amor es ese? Ay, amigo, amiga, el amor a ti mismo. El amor a ti mismo. Si tú no te amas, olvídate de que nadie te ame. Ni tú vas a amar a nadie. El amor a uno mismo es el principio del amor a todo y a todos. Si yo no me amo a mí desde el punto de vista más equilibrado, como ahora vamos a hablar, si yo no me quiero, no me amo, no me acepto, no me respeto, eso va a hacer que yo no pueda amar a otros. Por eso la mayoría de las parejas que rompen o las personas que están mal en conflictos es porque no se aman a ellas mismas. Una persona que se ama atrae a muchas personas, atrae a todo el mundo. La persona que se ama se le nota, se le ve, se le siente en cómo habla, en cómo sonríe, en cómo mira, en cómo trata a los demás. Las personas que no se aman se les ve. Siempre están enfadados, siempre están gruñendo, todo les parece mal. Repito, si no te amas, olvídate de amar a nadie, ni de que nadie te ame, ni de que tu vida vaya bien. Imposible. Y ahora te estás preguntando, muy bien, maestro Lajas, y ahora, ¿cómo hago yo eso para amarme? Porque, claro, amarse no es algo fácil, porque si fuera tan fácil, no estaría el mundo como está. Voy a cerrar a Laura el micrófono que acaba de entrar. Vale. A ver, micrófono, Laura. Bien. La clave para amarte, ¿cuál es? La aceptación incondicional de lo que eres. Sí, sí, sí. Parece fácil lo que estás escuchando, aunque ahora lo vamos a profundizar más. A ver, por favor, os pido que no abréis los micrófonos porque me distrae muchísimo. Gracias. La clave fundamental, repito, para amarte a ti mismo es que te aceptes incondicionalmente. Porque muchas personas se castigan, se latigan porque han cometido cosas malas, han cometido errores. Pero, amigo mío, amiga mía, amigos, ninguno de aquí, como dijo Jesús, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Nadie es perfecto. Y precisamente hemos venido aquí a errar. Y al errar aprender. Porque los errores deben de ser nuestros maestros.
si cada vez que haces algo mal vas a estar castigando toda la vida, pues no evolucionas. Entonces, la clave fundamental, apúntala, por favor. Os he dicho que apuntéis porque son cosas importantes que pueden cambiar vuestra vida. Aceptación total de cómo eres. Porque, te voy a decir algo, no sé si te lo han dicho. Si no te lo han dicho, te lo voy a decir yo. Porque tengo aquí a mis guías espirituales que me han dicho que te lo diga. Tú eres un milagro. Eres un milagro. Dios te creó a ti único. Desde la historia de la humanidad hasta ahora se han creado, Dios ha creado, han nacido millones de millones de millones de millones de millones de millones de personas. Hasta ahora no ha habido nadie igual a ti. Parecido sí, pero igual no. Y el hecho de que tú no seas igual a nadie ni a nada, te hace un milagro. Y por tanto eso te tendría que hacer sentir muy bien y muy feliz. Es decir, aceptación incondicional, pero también aceptación de que eres un milagro. De que Dios te acepta como tú eres. Si Dios te acepta como tú eres porque Él te ha creado, ¿por qué te torturas? El problema de amarse a uno mismo empieza por subir la autoestima. La autoestima es la capacidad de amarnos a nosotros mismos, ¿vale? Entonces yo vengo a darte unos pequeños consejos para subir tu autoestima. Una de las cosas que más me he encontrado en mis consultas por más de 20 años son personas con la autoestima baja. Y subir autoestima, igual que adelgazar o ponerse musculoso, es una cosa que hay que practicar a diario. Hay gente que me dice, maestro, ¿cuánto se tarda en subir autoestima? No lo sé, pero si no lo haces a diario, vuelves para atrás todo el tiempo. Entonces, vuelvo a pedirte que apuntes en la libreta los consejos que te voy a dar para subir la autoestima, para amarte a ti. Y cuando hagas estos sencillos ejercicios, verás cómo todo cambia en ti. Primera cosa, lleva una vida más saludable. Es importante, para mostrarte amor, respetar tu cuerpo. Tu cuerpo es un milagro. Entonces trata de tener una buena alimentación, controlar los picantes, las grasas, los azúcares, los dulces, el alcohol, el tabaco, el café. Haz ejercicio. Algún ejercicio es necesario para quemar grasas y para controlar el estrés. Trata de dormir suficiente y a las mismas horas, ¿vale? Entonces, lleva una vida saludable. Trata de estar en contacto con el campo, con el mar, con la naturaleza, con los animales. Primer punto para subir la autoestima, tener una vida más saludable. Segundo punto, te pido que lo hagas, que empieces ahora si quieres y no acabes, porque quiero que hagas una lista muy larga de las cosas buenas de ti. La mayoría de la gente suele empezar hablando de cosas malas de él, de que yo soy muy gruñón, yo me enfado enseguida, yo no sé qué, yo no sé cuál. Y yo les digo, cállate, déjame ya de hablar de las cosas malas. Quiero que pongas una libreta, a ti que me estás viendo ahora, ponme una libreta todas las cosas buenas que hay en ti, todas, sin quedar una, todas las capacidades que tienes, todo lo bueno que hay en ti, apúntalo. Y pégalo en papelitos de estos amarillos, pégalo por todos los lados. Pégalo para recordarte quién eres y lo maravilloso que eres. Lo malo que eres, que venga para enseñarte. Lo bueno que eres, que venga para recordarte el ser de amor que eres. Dios es amor y solo crea criaturas de amor. Tú eres amor y tienes que recordarlo. Y una forma es cuidando tu salud y también recordando las cosas buenas que tienes, que las tienes. Bien, tercer cosa, por favor, mímate, date caprichos, date un día al menos a la semana para ti. Venga, los lunes es el día de Laura, o de Natalia, o de Alejandra, o de Ana Luisa. El amor hacia uno mismo empieza por cosas pequeñitas. Entonces, a veces estamos tan ocupados en hacer felices a otros que nos olvidamos de darnos caprichos. Pues un día entero para irte tú solo a pasear por la montaña, un día entero para irte tú solo a ver una película o lo que tú quieras. Cuídate, mímate, cómprate una ropa nueva, vete a la peluquería, cambia tu peinado, ponte unas gafas más modernas, yo qué sé. Es decir, tienes que darte caprichitos, mimarte y dedicarte tiempo a ti también. Si solo lo dedicas al trabajo, a tus hijos y a los demás, pues llegará un momento en que estarás deprimida, cansada y harta de la vida, obviamente. Más consejos.
Muy importante, te he dicho antes algo, que eres un milagro, que eres único. Por tanto, no te compares con nadie. Apunta, no te compares con nadie. Es decir, hay personas que tienen unas cualidades que tú no tienes, pero tú tienes unas cualidades que no tienen otras personas. Tú no eres ni mejor ni peor. Y hay personas que entran en esa espiral de es que yo nunca llegaré a ser como aquel. Ni falta que hace. Tú tienes que ser tú mismo. Así que siguiente punto, no te compares con nadie. Dedica tiempo a tu apariencia. Sí, para subir la autoestima, para amarte también es importante pues, que vayas bien vestido, que te compres ropas modernas o con colores que te gusten, que cambies de peinado, que vayas regularmente a la peluquería, que vayas a un spa y te des masajes. Como he dicho antes, mimarte y cuidarte, sube la autoestima, por favor, y no cuesta nada. Siguiente consejo, y muy importante, rodéate de gente positiva. ¿Cómo vas a amarte y cómo vas a estar bien si estás con gente tóxica, de la que he hablado antes, ¿no? Para amarte tienes que estar con gente que esté en el mismo nivel de vibración que tú, gente positiva, gente que hable del amor, de la esperanza, de proyectos, de espiritualidad, de lo que tú quieras. Para subir tu autoestima, huye de la gente que está siempre sacando la parte crítica de todo y quejándose de todo. Huye de la gente negativa. Bien. Hasta aquí, espero que hayas entendido estos puntos importantes para amarte. Paro aquí un poquito. Importante. Sabemos lo que no es amor, sabemos lo que es amor, sabemos lo que es una persona tóxica y sabemos que lo más importante para que tu vida cambie es amarte, subir tu autoestima. Hasta aquí, hasta este punto de la conferencia, espero que entiendas que si no haces las cosas que hasta ahora hemos mencionado, seguirás donde estás. Pero seguimos. No pienses que hemos acabado. Seguimos. Pero la pregunta es, ¿dónde nació el amor? El amor nació de Dios porque Dios es amor. No es que Dios tenga una cualidad que es el amor. No. Dios es amor. Y como Dios es amor, por ello, una frase que a mí me gusta mucho, de Jesús, el maestro, y también de Pablo, el que no ama no puede conocer a Dios, y el que no conoce a Dios tampoco puede amar, me da igual cómo lo quieras llevar. Es decir, cuando hablo de Dios, y aquí quiero hacer una puntualización importante, no estoy hablando de religión. Hoy, hablando con alguno de vosotros, hablábamos de esto, ¿no? De que yo no soy de ninguna religión, ni quiero serlo, respetando a los que seáis de alguna religión, por supuesto, porque yo he entendido, después de que he estado en muchas religiones, yo he estado en varias religiones para entender cosas, pues me di cuenta que Jesucristo vino aquí y no hizo ninguna religión, porque el cristianismo, el catolicismo, es una creación de Constantino I y otros, no de Jesús, ni de Pedro, ni de otros. La verdadera religión, como digo yo, es amarte y amar a los demás. El amor debe ser la religión que nos impele a hacer todo. Así que, si Dios es el origen del amor y queremos hablar del amor, siempre tenemos que hablar de las cualidades de Dios cuando hablemos del amor. Porque si hablas de otras cosas, de otras cualidades que no estén dentro de esas cualidades que antes he descrito con el apóstol San Pablo, no estamos hablando de amor. ¿Vale? Es decir, si hay celos, si hay envidias, si estás siempre echando en cara lo que tu pareja te hizo, etcétera, 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 como he explicado antes, eso no es amor. Es decir, como Dios es el origen del amor, el amor que practiquemos tiene que ser con esas cualidades que yo antes he descrito. Si no tiene esas cualidades, le puedes llamar amor, pero no lo es. De hecho, por eso pensé en hacer esta conferencia, porque me doy cuenta cuando hablo con la gente que hablan de, sí, yo practico el amor. ¿Qué haces? No, yo doy donaciones a una ONG. No digo que no, que se esté mal, pero el amor es mucho más que las cosas físicas y materiales. Bueno, hay muchas personas que, como sabéis, yo soy maestro de Reiki, hay muchas personas que me preguntan sobre en qué se basa el Reiki.
Hay ya muchos datos científicos de cómo la energía del Reiki funciona, pero yo soy muy simple. Como a mí me explicaron hace muchos años que es el Reiki, así lo quiero explicar yo. Mira, somos canales y canalizamos el Ki, Chi o energía universal. ¿Y qué es la energía universal? Pues es la energía del amor de Dios. En Reiki trabajamos con la energía del amor. Por eso cuando me preguntan cómo funciona el Reiki, funciona con amor, con la energía del amor. Por tanto, una persona, antes de dar sesiones de Reiki, que es más que imponer las manos, debe comenzar por amarse a sí mismo. Es decir, lo primero que se hace en Reiki es trabajar con el auto-Reiki, ¿vale? El auto-Reiki o autoimposición de manos, que va más allá de eso. Va también durante, se suele recomendar, entre 21 días y 33 días de meditación para entender qué es esto. Es decir, volvemos a lo mismo de antes. En Reiki no puedes dar amor si tú no lo tienes. Lo primero que se hace en Reiki es trabajar con la energía del amor en ti. Si tú tienes amor, puedes darlo en Reiki. Si no lo tienes, no. ¿Os imagináis a una persona llena de odio, de rabia, que está siempre enfadada, que siempre está hablando mal de todo el mundo? ¿Os la imagináis dando Reiki? ¿Qué energía va a dar esa persona? ¿No? Entonces es lógico entender que cuando hablamos de Reiki hablamos de una forma de vida, no de una terapia en sí, aunque lo es una terapia y reconocida mundialmente. Pero cuando hablamos de Reiki hablamos de energía del amor y de una forma de vida. Por tanto, el Reiki sana con la energía del amor porque la persona la ha puesto en práctica primero. La persona que acaba de entrar, Juan José, vamos a cerrarle micrófono. Micrófono, vídeo. No sé si me escucha. Hay que cerrar el vídeo, que estamos ya en la conferencia, por favor. Es que me está contando. Esto es lo que no puede pasar en un curso ni en una conferencia, que una persona interrumpa, ¿vale? Entiendo todo, pero lo que ocurre es que todos los que me estabais escuchando ahora se han interrumpido. Entonces, esto es lo que no se puede hacer, ¿vale? Bien, entonces, el Reiki es una forma en la que uno puede transformar su vida. De hecho, yo he transformado mi vida con el Reiki, pero desde que entendí lo que se está explicando, que el Reiki es una forma de trabajar con la energía del amor de Dios. Cuando yo estoy imponiendo las manos, no solo te estoy dando ese ki, esa energía universal, sino antes ha habido un trabajo profundo en mí, trabajando con el amor. Ahora vamos a hablar del chakra corazón. Estamos hablando de Reiki y en Reiki trabajamos con los chakras y el aura. Tenemos 7 chakras principales y uno muy importante del que quiero hablar aquí es del chakra corazón. El chakra corazón está en mitad de 3 chakras arriba y 3 chakras abajo. 3 chakras abajo del chakra corazón están 3 chakras que son materiales, por Dios, y terrenales. Y 3 chakras arriba del corazón son 3 chakras espirituales. Para que lo entendáis, el chakra corazón está en mitad de lo espiritual y lo terrenal. Es decir, este chakra entiende que lo material, el equilibrio entre lo material y lo espiritual, es bueno y importante. El chakra corazón, obviamente, es el chakra del amor. Es el chakra del amor incondicional. El chakra del amor agape. La palabra agape viene del hebreo, que significa amor incondicional. El amor agape es el amor que tiene Dios a la humanidad, es el amor que tenemos que practicar, un amor que no lleva cuenta del daño, que no es celoso, lo que he descrito antes. La pregunta que surge ahora es, ¿cómo saber si tengo mi chakra bloqueado? O lo que es lo mismo, si quieres te lo digo de otra manera, ¿cómo saber si no estás trabajando con la energía del amor? Bien, yo he puesto algunos síntomas para saber cómo el chakra, si tu chakra corazón está bloqueado. Apuntad, por favor. Si tienes miedo a enamorarte, personas que le han hecho daño a otras parejas, yo ya no quiero enamorarme. Un punto. Si en diversas actuaciones actúas con ansiedad, estás el mayor tiempo de tu tiempo estás ansioso. Si habitualmente tú eres una persona celosa, con celos de esos que he dicho patológicos. Si es una persona muy autocrítica, que siempre estás poniéndote la llaga y quejándote de todo.
Si eres una persona que vives aislada y evitas tener contacto con el mundo, con otros. Si eres una persona que no sientes amor. No sientes amor, ¿no? No sabes sentir amor. Si te cuesta entender los sentimientos de los demás y tener empatía. Si sientes odio, rabia, ganas de venganza. Si constantemente tienes malos pensamientos y negatividad. Si no te sientes semejante con quienes comparten relaciones contigo. Estos son algunos de los principales síntomas de que tienes bloqueado el chakra corazón. Y ahora estoy escuchando que me estás preguntando, Maestro Lajas, ¿y qué puedo hacer para activar mi chakra corazón? Muy bien. Bueno, ahora te voy a dar unos consejos y vamos a hacer un pequeño ejercicio, ¿vale? Un pequeñito ejercicio. Consejos para activar el chakra corazón, que hay que hacerlos a diario. Recordad que todo lo que os estoy diciendo hay que hacerlo a diario. Si solo lo haces de vez en cuando, volverás al mismo estado, ¿vale? Primera cosa para activar el chakra corazón, meditar todos los días. La meditación es importante para encontrar la paz. El fin de la meditación, aparte de que tiene muchos efectos terapéuticos que están comprobados, sobre todo es el de encontrar la paz. Y las personas que tienen paz tienen amor. Tú no puedes amar si no tienes paz, ¿vale? Segunda cosa, trabajar con decretos, con afirmaciones. Os he dicho antes que el 95% de nuestra realidad está en el subconsciente. Y es ahí, os he dicho antes, donde tenemos que ir. ¿Y cómo llegamos al subconsciente y borramos creencias que ya no sirven? Pues con decretos y afirmaciones. Estas son algunas afirmaciones que te aconsejo que apuntes y que practiques a diario. Y que las digas con fe, con fuerza, no así como así, no, con fuerza. Una afirmación: mi chakra del corazón está abierto y quiere dar y recibir amor. Otro: estoy listo para amar. Otro: yo perdono a las personas por sus errores y también me perdono a mí. Otro: yo soy amado y deseado. No siento odio por problemas pequeños o nimiedades. Otro: yo me tomo el tiempo para apreciar la belleza de todo lo que me rodea. Más: merezco que me hagan cumplidos y los acepto con gusto. Y por último, yo abrazo y envío amor. Estos son algunos ejemplos de decretos, afirmaciones que tienes que hacer a diario, no de vez en cuando, para subir tu energía del amor. Trabajar con el color verde. El color del chakra corazón en Reiki es el verde. Entonces, tener velas verdes, ponerse ropa verde, coger una cartulina verde y ponerla en el chakra corazón durante 20 o 30 minutos relajado, ponerse piedras de color verde, ¿vale? Hay piedras, por ejemplo, el jade, la calcita verde, la turmalina verde, hay varias piedras o cuarzos, cristales verdes, que te los puedes poner en el chakra corazón y meditar con ellos para activar también el chakra corazón. El perdón es muy importante para sanar, para activar y equilibrar el chakra corazón. Perdonar, si no te perdonas y no perdonas, olvídate de que tu chakra corazón esté equilibrado. Abre tus sentimientos. Para activar tu chakra corazón, expresa a la gente lo que sientes, aunque sea algo malo. Si alguien te ha hecho daño, díselo. No lo guardes, porque las cosas que se guardan luego suelen crecer más. Y si quieres o amas a alguien, no te dé vergüenza, díselo. Abre tus sentimientos. También es importante para activar el chakra corazón. Ver la belleza. También es importante para activar el chakra corazón. Ver la belleza. Admirar una puesta de sol, ir al campo y mirar las florecitas, estar admirando una pieza de música clásica, qué sé yo. Es decir, sacar de las cosas más simples belleza, también activa el chakra corazón. La música sanadora, pero sobre todo para el chakra corazón lo que busca es música alegre. La música triste baja el nivel vibratorio. Entonces, trata de buscar esa música pues, que te anima a bailar, a estar contento. Esa es la que va a subir la vibración del chakra corazón. Los abrazos, la abrazoterapia. Mirad, hay una mujer que creo que la conoceréis muchos que se llama Amma. Amma es una mujer de origen hindú que está recorriendo el mundo abrazando.
Ella no da conferencias ni reiki ni nada. Ella se sienta en un polideportivo, en un teatro, donde hay 2.000, 3.000, 10.000 personas a las que abraza. A mí me abrazó Ama hace unos años en Barcelona. Para subir al nivel vibratorio, abraza a la gente. Pero cuando digo abrazar, no es abrazo, hola, ¿cómo estás? No, un abrazo que dure 10, 5, 10 minutos y donde saques todo el amor que hay en ti y se lo des por medio del abrazo a esa persona. Abraza regularmente a la gente que quieres. Hazlo. Si no lo estás haciendo, hazlo y verás cómo sube tu nivel vibratorio del amor. Los mantras. Bueno, trabajar con mantras también ayuda a subir el nivel vibratorio. Pero hay un mantra. Cada chakra tiene un mantra asignado para equilibrarlo. Y ahora vamos a hacer un pequeño ejercicio para activar el chakra del amor. Vais a ver ahora cuando pronunciemos este mantra cómo sube vuestra vibración. Bien, mis alumnos, que algunos están por aquí, que ya han dado cursos conmigo, saben que siempre que vamos a hacer un ejercicio, ¿qué hacemos, chicos? ¿Qué hacemos? Edurne, ¿estás por ahí? ¿Qué hacemos? Lo que hacemos es frotar las manos, porque las manos tenemos puntos de acupuntura que al frotar activamos la energía, ¿vale? Frotar las manos con energía hasta que os quede fuerte. Y ahora extendemos las manos para conectar nuestra energía todos juntos. Vamos a recitar con los ojos cerrados el mantra YAM. Y-A-M, YAM. Vamos a pronunciarlo conmigo con los ojos cerrados y a sentir la energía de este mantra para activar el chakra corazón. Vamos allá. Aire por la nariz y expulsamos por la boca. Vamos allá. YAM. Otra vez. YAM. Una vez más. YAM. Bueno, ahora lo hemos hecho un poquito, pero esto lo tenéis que hacer al menos 5, 6, 7 minutos, 10 minutos en estado de meditación o relajación. Utilizar el mantra YAM junto con todos los consejos que os estoy dando os va a cambiar la vibración del amor, va a equilibrar y activar el chakra corazón, que es el chakra del amor. Bien, y ya para terminar, nos quedan unos minutos, os voy a hablar, antes de hacer la meditación que vamos a hacer, del arcángel del amor, Chamuel, que también algunos le llaman Camuel. De las dos maneras es válido. A mí me gusta más Chamuel, con Che. Mirad, los siete arcángeles, hay millones, miles de arcángeles, pero se nombran siete por decir así, las siete cualidades principales de Dios, por decirlo así. ¿De acuerdo? Y la cualidad principal de Dios es el amor. Chamuel es agape, es el arcángel, el amor incondicional. Por ello, además de trabajar con todos los consejos que os he dado, trabajar con Chamuel a diario, invocarle como vamos a hacer ahora, es vital para subir el nivel vibratorio. Si la humanidad, si el mundo trabajara con Chamuel, con la energía del amor, como os estoy diciendo, no pasaría ni coronavirus, ni guerras, ni odios, ni problemas económicos, ni divorcios, ni nada de lo que está pasando. Pero una cosa que quiero que sepáis es que Dios nos dio libre albedrío. Hay gente que me pregunta, maestro Lajas, ¿por qué la gente no trabaja con el amor? ¿Por qué Luzbel, que era uno de los arcángeles más amados por Dios, se convirtió en Satanás? Pues porque tenía libre albedrío, siendo uno de los arcángeles más amorosos. Por eso se llama Luz Bella, Luz Ver, se convirtió en la oscuridad, pasó a la oscuridad, porque tiene libre albedrío. Y por tanto, practicar el amor es algo voluntario. Por decir de alguna manera, Chamuel tiene cuatro cualidades principales, ¿vale? Una sería el amor incondicional. Otro, la compasión. Otro, la misericordia. Otro, la creatividad. El perdón. La sinceridad. Es decir, si practicamos la compasión, la misericordia, la creatividad, el perdón, y también, entre otras, la dedicación o servicio a los demás, estaremos practicando el amor. Así que, antes de hacer esta meditación con Chamuel, que vamos a hacer ahora todos juntos, quiero que entiendas que para que tú quieras cambiar tu vida, tú estás aquí en este webinario porque quieres cambiar tu vida, ¿verdad? Pues vamos a ver. No puedes cambiar tu vida si no practicas el amor.
Y además de hacer todos los consejos que te he dado, como quererte a ti mismo, apartarte de personas tóxicas, etc., tienes que trabajar con las cualidades de Chamuel. Repito, amor incondicional, agape, compasión por los demás, misericordia. Hoy te han hecho daño a ti, mañana harás tú. La creatividad, crear cosas para el beneficio de los demás, el perdón. Entonces, cuando empieces a trabajar con la energía del amor, casi todos los problemas que tenías se van a ir, todos. Le dirás ahora, no, maestro Lojas, me está engañando, no vengo aquí a que usted me engañe. No te estoy engañando. Estamos hablando de energías. Igual que el dinero es una energía, el amor es una energía. Y cuando trabajamos con esas energías y las equilibramos, todo lo que está pegado a esas energías se soluciona. Entonces, si tienes problemas de pareja, de dinero, de salud, de lo que tú quieras, en cuanto empieces a trabajar y equilibrar el amor en tu vida, esos problemas paulatinamente se irán solucionando. Tan solo que empieces a trabajar con el amor hacia ti, perdonarte y perdonar, ya cambiará tu rostro. Cuando estás feliz contigo mismo, cuando te amas y amas a los demás, ya empieza por cambia tu rostro. Las personas que no se aman dan hasta miedo. Van con el ceño fruncido, van enfadados, van con la cara arrugada. Una persona que te sonríe, que está feliz, eso es una maravilla. Empieza a practicar el amor, ponlo en tu vida desde ahora con estos consejos sencillos, porque no te he enseñado en esta charla. No te he dicho que hagas cosas complicadas, venga, esta postura de yoga o cosas extrañas, ¿verdad? Todo lo que te he dicho aquí es coherente y sencillo, pero hay que hacerlo. La mayoría de mis alumnos, mucho tiempo después de que hacen mis cursos, me dicen, maestro, sigo igual. Les pregunto, ¿hiciste esto y esto y esto y esto? No, ya no lo hago. Algunos me dicen, maestro Lojas, ¿por qué usted está tan feliz? Porque trabajo todos los días conmigo, con todo lo que he aprendido. Si todo lo que he aprendido en más de 30 años... lo practico de vez en cuando, pues es que es una idiotez. Por tanto, para terminar, antes de hacer la meditación, os pido, por favor, que pongáis la energía del amor en vuestras vidas, desde hoy, desde ahora, desde los pensamientos. Recordad que en el subconsciente viven todas esas falsas creencias que os habían metido desde lo que creían algunos que eran el amor, y vosotros los habéis creído. El amor es el que yo os he explicado, el amor de Dios, que es incondicional, que no lleva cuenta del daño, que busca el perdón, etc. Pues amigos, amigas, vamos a acabar con una meditación canalización, con el arcángel Chamuel. Vamos allá. Volvemos a frotar las manos y la respiración en las meditaciones es muy importante, ¿vale? Ahora cuando empecemos esta meditación y hasta que termine, vais a cerrar los ojos. Si tenéis una vela, la encendéis. Y si tenéis música relajante, también la podéis poner, ¿de acuerdo? Frotamos las manos siempre para activar la energía. Me voy a acercar un poquito más para que se me oiga mejor. Cerramos los ojos. Cogemos mucho aire por la nariz, como digo, y expulsamos por la boca. Contaré hasta tres y entrarás en un estado profundo de relajación. 1, 2, 3. ¿Estás bien? ¿Estás feliz? ¿Estás en paz? Ahora vas a visualizar cómo sales de tu cuerpo, cómo tu espíritu, tu esencia verdadera, sale de tu cuerpo y te elevas al cielo, a lo más alto. Visualiza cómo allí en el cielo estamos todos. Todos los presentes, todos los que estamos en esta conferencia, sí, estamos todos ahí esperándote. Visualiza cómo todos nos abrazamos y nos damos amor. Ahora vamos caminando por las nubes y entramos allí. ¿Ves aquel castillo, aquel edificio grande con tanta luz y murallas? Es la casa de Dios. Ahí vive Dios, yo soy el que soy, y los ángeles y los arcángeles, maestros ascendidos y seres de luz. Ahí nos está esperando en el séptimo piso el arcángel Chamuel. Visualiza cómo entramos a la casa de Dios por las puertas enormes de oro que se están abriendo. En la entrada están los dos ángeles guardianes que nos reciben a todos con abrazos, con amor. Ahora visualiza cómo estos ángeles nos llevan a todos al séptimo piso. Allí hay cientos de pasillos y cientos de habitaciones donde viven Dios
y todos los ángeles y arcángeles. Los ángeles guardianes nos dirigen en concreto a una habitación muy grande donde está allí Samuel. Visualiza cómo se abren las puertas, esas puertas que emiten una gran luz. Allí está Samuel emitiendo ya su luz rosa. Nos recibe con amor a todos. Ahora Samuel nos reúne en círculo a todos y nos mira sonriente y nos da las gracias por haber asistido a este acto con él. Samuel dice: ahora vais a sentir cómo el rayo rosa, la energía de Dios del amor, sale de mí hacia vosotros. Pero recordad que esta energía que sale de mí es de Dios, no es mía. Siente cómo de Samuel, por sus manos, sale esa energía rosa y va entrando a ti y a todos los que estamos ahí. Visualiza cómo tu cuerpo, tu aura, se está volviendo rosa. Siente la energía del amor de Dios. Siéntela. Ahora, en medio de este gran círculo, aparece del suelo la tierra. Fíjate cómo hay en la tierra como una especie de nube negra. ¿Sabes qué es esa nube negra? Pues es el odio, la rabia, la falta de amor, todo lo malo que hay ahora en la tierra. Y lo vamos a disolver todos juntos. Visualiza cómo de todos nosotros, incluido Samuel, sale esa energía rosa de nuestro chakra corazón y entra en el planeta Tierra. Y fíjate cómo esa nube negra se va disolviendo. Y se va disolviendo y disolviendo. Y ahora visualiza cómo el planeta Tierra está brillando con una gran luz rosa. Fíjate en los países, en las personas que estaban tristes y enfermas, cómo sonríen ahora después de haber recibido esta energía rosa de amor que le hemos dado. Ahora todos en alto decimos: desde este día, desde este momento, trabajamos con la energía del amor. Dejo que la energía del amor entre en mí. De hecho, desde ahora soy amor. Soy amor. Samuel ahora nos bendice a todos y nos pide y nos recuerda la importancia de trabajar con el amor. Salimos de la casa de Dios y nos dirigimos a nuestra realidad. Contaré hasta tres y volverás a tu realidad. Uno, dos y tres. Bueno, queridos amigos, estoy sudando porque hace muchísimo calor hoy aquí, un calor muy húmedo. Espero varias cosas. Lo primero, espero que esta charla de una hora aproximadamente os haya llegado a donde yo quería, al corazón. Espero que hayáis entendido, lo he tratado de decir de forma sencilla, qué es realmente el amor y por dónde empieza, que es por uno mismo. Espero que hayáis entendido quién es Samuel y que para invocar a Samuel no es necesario hacer mucha parafernalia ni muchas oraciones. Trabajando con las cualidades de Samuel que os he dicho, Samuel empieza a vivir nuestra vida. Los ángeles y arcángeles vienen a nosotros si trabajamos con sus cualidades. Si hay odio, rabia, venganza, negatividad, etcétera, en tu vida, Samuel ni ningún ángel se va a acercar a ti, pero nadie tampoco. Se van a acercar personas oscuras. Esta charla sirve, espero que sirva, para que actives la energía del amor en tu vida y dejes, sobre todo, de echar la culpa a los políticos, a tu pareja, a tu familia. El amor es una opción tuya. Si la activas, todo se anula. Todo lo que te hayan hecho se anula. Gracias, gracias, gracias. ¿Me vais a permitir un solo minuto? No quiero irme porque antes de empezar se me han llenado el teléfono de mensajes porque me habéis preguntado. El curso, la oferta sigue. A ver, sí. La oferta del curso Transmuta tu Vida, curso online que lo daré igual que ahora, por aquí, en 4 días de unas 3 horas cada día, ¿vale? 3 horas cada día por Zoom y además lo grabaré para que luego os quedéis las grabaciones y os daré un PDF de más de 300 hojas del curso y también os daré un diploma cuando acabéis el curso. El curso debería costar unos 700 euros o más, pero lo dejan 160 euros, ¿vale? Y si ya has sido alumno mío, si has hecho algún curso, 110 euros. La oferta, además, ahora hago un regalo, que te regalo
dos de mis cursos, uno de dos cursos en vídeo, Conviértete en Mago, con el Mago Merlín, en vídeos, y Sana tu Vida con Ho'oponopono, también en vídeos. Es decir, uno de estos dos cursos de regalo para ti, pero solo si haces el pago del curso Transmuta tu Vida con los códigos sagrados de Zaquiel antes del lunes, ¿vale? albertolajas@gmail.com. Bueno, me gustaría escuchar la voz de alguien para que me diga qué le ha parecido esta charla, porque yo cuando hablo mucho no me gusta, quiero que alguien hable. Entonces, alguien que quiera levantar la mano para hablar o comentar qué le ha parecido la charla, por favor. Alguien que... Juan José Cifuentes. Juan José Cifuentes, ¿puedes abrir el micrófono? Tienes el micrófono abajo a la derecha. Hola, Alberto, no sé si me escuchan. Sí. Primero que todo, pues disculparme por el impasse que pasó hace poco. No pasa nada. Mi intención no fue molestarlos ni incomodarlos. Olvidado. Y listo. ¿Cómo okay. te llamas? ¿Cómo te llamas? No, yo creo que tú te recuerdas de mí, Ofelia Barros de Colombia. No sé si te acuerdas. Ofelia. Sino que entré con el celular de mi amigo y por eso apareces el nombre de él y no el mío. Bien. Ofelia, ¿qué okay. te ha parecido la charla, la conferencia? No, pues tú sabes que yo te sigo hace muchos años. Sí. Y al igual comparto muchas de tus experiencias, tú me enseñaste a meditar porque pues yo tenía una vida un poco, como dice, desordenada. Uh-huh. Y gracias a ti pues encontré un equilibrio emocional, he seguido tus videos casi todos desde hace 2 años más o menos. Uh-huh. Y la verdad he encontrado en Merlín y en Ho'oponopono una alternativa de sanación. Uh-huh. Emocional, mental y hasta física también. Pues Ofelia, ¿qué te puedo decir? Pues gracias por seguir ahí tan fiel tanto tiempo. Muchas gracias, Ofelia. Gracias. Ok, gracias, Alberto. Bueno, veo una manito levantada ahí en la cámara abajo. ¿Quién eres? ¿Quién eres? El micrófono lo tienes cerrado. Ya. Ahora. Cheli, ¿cómo estás? Te veo con mucho amor. ¿Tienes amor, Cheli? ¿Tienes amor en tu vida? Sí, claro, desde luego. Qué bueno. Pero la verdad, infinitamente gracias. Estuvo. ¿Te ha gustado? Excelente. ¿Te ha gustado como lo he explicado? ¿Perdón? ¿Que si te ha gustado como lo he explicado y esto? Todo. Excelente, muy bien explicado. Mucha clase, la verdad. Todo. Y sí, la verdad, lo agradezco mucho. Y bueno, y estoy interesada en cuándo van a ser los cursos que dijiste ahorita. Me escribes al correo albertolajas@gmail.com, ¿vale? No, excelente. La verdad, estoy súper, súper contenta y emocionada. Pues Cheli, si tú estás feliz, yo estoy feliz. Gracias. Gracias. Vale, gracias. Cerramos la cámara y el micrófono, Cheli. Y ahora le damos paso a Alejandra Vázquez. Alejandra Vázquez, que es una de mis alumnas. Alejandra, abrimos. Alejandra. Abrimos micrófono y si quieres cámara, si quieres, Sí, sí quiero. Bueno, Alejandra. Hola, maestro. Ya nos conocemos porque bueno, has sido alumna mía. ¿Cómo estás, Alejandra? Usted sabe que lo quiero mucho, lo quiero lo mucho. Sé. Ya lo no, extrañaba. No, sé que me queréis mucho tú y tus hermanas. No saques a tus hermanas. Tus hermanas Elizabeth y... Alejandra, ¿qué te ha parecido esta mini conferencia sobre el amor? ¿Qué te parece? Me parece maravilloso que usted nos enseñe a sacar el cariño que debemos que tener para nosotros, de nuestro corazón y sentirnos bien emocional y física y mentalmente. Alejandra, ¿tú te amas? ¿Te quieres? ¿Te amas? Sí, mucho. Has entendido entonces la clave, ¿no? Si no te amas tú, nadie te puede amar. Esa es la clave, lo has entendido porque bien, ¿no? Usted me enseñó a entender eso, que primero me debo querer yo y luego a las demás personas. Es que para poder dar un cariño limpio. Si no, caemos presos en las manos de personas tóxicas o manipuladoras. Para que eso no ocurra, uh-huh. Nos tenemos que querer. Pues Alejandra, qué felicidad de volver a verte por aquí. Gracias. Igualmente. Gracias. Ya lo extrañaba. Gracias. Ya que también te extrañaba, Alejandra, también. Gracias. Bueno, Celia Vázquez, tu hermana, está levantando la mano. Bueno, pues le damos paso a tu hermana. Celia, abrimos la cámara y el micrófono. Celia. ¿Me escucha, maestro? Sí.
Primero tu hermana y ahora tú. Me decía que me quiere mucho. Le digo, pero tus hermanas también me quieren mucho, que lo sé yo. También lo queremos mucho. Yo también lo echo mucho de menos, maestro. Se siente ahí el huequito. Hace falta ahí como que estar en contacto. Celia, ahí. Celia, ¿cuánto amor sí, hay maestro, en ti? De verdad, sí, pregunto, lo aprendemos mucho. Celia, pregunto, ¿cuánto amor hay en tu vida? ¿Hay amor en tu vida? ¿Amas? A mucho. Igual que mi hermana. Desde que usted me enseñó a trabajar con él, yo siento que lo he descubierto para mí, así poderlo también compartir. Qué bueno. Entonces, cuando una persona ama como tú, lo que he dicho no te ha sonado raro, ¿verdad? No te ha sonado extraño. Porque, ¿sabes qué pasa, Celia? Que cuando alguien no ama y le hablas de estas cosas del amor, le suena como raro. Esto suena a secta o a religión o a cosa rara, ¿no? Sí, sí. Es que, ¿sabes qué pasa? Que no estamos acostumbrados a amar. Nosotros le llamamos, te tiran al... te ignoran completamente. Eso es. Es decir, la gente está acostumbrada a que le hablen mal, a insultar, a chillar, o sea, como es algo normal. Pero cuando alguien dice, te amo, ¿eh? O sea, como que se asustan, ¿no? Nos tenemos que acostumbrar más a eso. No a decirlo, sino a hacerlo. Celia, me encanta esa sonrisa que tienes. Gracias por estar ahí. Me falta una de tus hermanas. Muchas gracias, maestro. No está por ahí. Y no un está gusto, por un ser, saludarlo y mirarlo. Sí, digo que me falta una de tus hermanas, Elizabeth. Sí, también está. Ah, está por ahí también Elizabeth. Uh-huh. Ajá. No la había visto. Gracias, Celia, cuídate. Sí. Gracias. Bueno, pues, ¿qué más tiene? Igual, maestro. Gracias y bendiciones. Bendiciones. Vale, pues cerramos por aquí. Celia, cerramos. Vale, Edurne, mi paisana Edurne, por favor. Digo mi paisana, los que no me conozcáis, porque, a ver, Edurne es alumna, ha sido alumna mía. Hombre, Edurne, oye, Edurne, que lo suelta. Sí, hola, ¿qué tal? Bueno, encantada de saludarte. Estás aquí al lado, ¿no? Al lado mío. Estoy al lado, a una horita de tu casa. Porque antes estabas ahí lejos, en Valencia o en no sé dónde. Sí, pero eso ya fue en julio, ya estoy aquí, ya estoy. Oye, Edurne, ¿qué te ha parecido esta mini clase o mini conferencia sobre el amor? Impresionante. Me ha ayudado a recordar muchas cosas, porque realmente tus clases, aparte de aprender, me ayuda a recordar lo que hemos hecho en los cursos. A recordarme que soy hija de Dios y que me tengo que querer más de lo que me quiero. Eso es. Edurne, ¿cuánto amor hay en tu vida ahora? ¿En tu vida cuánto amor hay? A ver, para la gente... ¿No hables de amor a tu hija, a tu marido? No, amor a ti, ¿cuánto amor hay? Para mí realmente, sinceramente, poco. Ah, porque yo te pillé. Es cierto. ¿No ves que ya te conozco, Edurne? Si yo te preguntaba es porque ya sé la respuesta. Tú ya sabes que yo sí. Tengo amiguitos que me chivan cosas. Vale, pues Edurne, como he dicho en esta mini charla, tienes que empezar por darte capricitos. Está bien que quieres a tu hija, yo sé que quieres mucho a tu hija, la cuidas mucho, pero está muy bien, a tu marido. Pero también... Me olvido de mí. Me olvido de mí y soy muy autocrítica conmigo misma. Ahí, ahí. ¿Ves cómo hay que trabajar? Pero, sí. Escúchame, pero no te preocupes ni asustes porque todos hemos pasado por esa faceta de no querernos, ¿eh? Sí. Es decir, que no vayas a pensar que yo me quiero ahora sí. No, yo también he tenido etapas malas de odiar, porque todos hemos tenido esas cosas. Edurne, me alegro de verte con esa sonrisa y con esa energía que das, Dios mío. Edurne. Un abrazo para todos. Edurne, gracias al mucho por seguir. Que te quiero mucho, Edurne. Un abrazo. Adiós, Marcos. Agur. Bueno, Agur. Edurne, ¿qué más tenemos por ahí? Ah, Elizabeth Vázquez, claro, faltaba la otra hermana. Elizabeth, por favor. Ábreme, Elizabeth, la cámara, el micro, ábreme todo. Venga. ¿Cómo está, maestro? Elizabeth, me faltabas tú, de las tres hermanas, por favor. Tengo mucha emoción de volverlo a ver. Bueno, pues aquí estoy. Ya hacía tiempo que yo decía, tengo que hacer algo. Porque aparte de los cursos, yo quiero hacer también esto que estoy haciendo ahora, gratuito, para que pueda más gente que no tiene acceso económico o lo que sea, pues también tener información para cambiar sus vidas. ¿Qué te ha parecido la mini charla de hoy? Elizabeth, ¿qué te ha parecido? Me ha encantado, muchísimas gracias. Y te pregunto... Ya habíamos conocido por los... Sí, ya nos hemos conocido por lo menos por dos cursos. Elizabeth, te pregunto lo mismo que a los otros.
¿Te quieres? ¿Te amas? Ahora ya sí. Antes yo era una persona que no me acariñaba yo a mí misma. Uh-huh. Y ahora, por gracias a usted, he aprendido a hacerlo. Es que te lo dije cuando hiciste las prácticas del curso, ¿te acuerdas? Las prácticas que grabaste, te lo dije, que tienes unas cualidades maravillosas. Y tiene que venir el tío Alberto, o sea, yo, el tío Alberto, a decírtelo. Adoptado. Tienes una gran sensibilidad, eres muy cariñosa, eres muy cercana, muy, muy amorosa, muy empática, ¿vale? Entonces, esas cualidades las tienes que trabajar y sacar ahí, ¿vale? No guardarlas. Si tienes cosas buenas, dáselas a los demás. No las guardes, no seas egoísta. Ya no voy a ser egoísta. Eso. Ya lo voy a sacar. Cuando uno, por ejemplo, tiene el don de hacer pintura, de pintar, y pinta maravilloso, pero lo deja guardado esas pinturas en su casa, pues no, hay que exponerlas y demás, ¿no? Pues Elizabeth, encantado de verte como a tus dos hermanas. Sois el trío de hermanas que yo quiero mucho, que me seguís hace tiempo y sois... las tres alumnas, habéis sido alumnas mías. Gracias, un besote fuerte. Cuídate. Muchas gracias, un abrazo, gracias. Gracias. Bueno, pues con... Ah, tenemos a Maite también. Maite, me iba a despedir ya, pero no me puedo despedir sin Maite. Maite, abrimos la cámara y el micrófono, Maite. Hola, ¿qué tal? Te escucho muy bajito, Maite. A ver, habla. ¿Me oyes mejor ahora? Ahora sí. A ver, ¿cómo voy a hablar yo con Maite, que también la quiero mucho y que así también mi alumna, por favor? No voy a pensar la gente ahora que está aquí nueva, que es que os estoy haciendo la pelota. Es que os quiero de verdad. No, sí, es que igual piensa, no, este está haciendo la pelota para que a nosotros nos hagamos sus alumnos, que ya sé yo el truco. Que yo cojo cariño a mis alumnos, lo sabéis. Y nosotros que aunque haya acabado el curso, yo sigo hablando con vosotros, ¿sí o no? Sí. Porque yo cojo cariño a la gente, ¿vale? Maite, te tengo que hacer la misma pregunta. ¿Cuánto te quieres? ¿Te quieres? ¿Cuánto? Me empiezo a querer. Me empiezo a querer. Bueno, pero ¿entiendes lo que he dicho básicamente en resumen en esta mini conferencia? Que si no empiezas por amarte tú, nada va a funcionar. Me lo habían dicho muchas veces y no lo hacía. Pero hay que tener cuidado, ¿sabes? Porque yo encuentro con gente que dice que se ama y no se ama. El narcisismo o el egocentrismo a veces se confunde con el amor a uno mismo. Sí. No, sí. Cuidado. Son dos cosas distintas. Estamos hablando de amor puro hacia nosotros que luego vuelve hacia los demás. El egocéntrico normalmente se quiere a él y ya está. Todo se lo guarda para él. No, el amor empieza por mí y continúa dándotelo a ti, al otro. Ese es el amor del que yo hablo. ¿Vale? Te veo mejorada. La primera vez que hiciste un curso conmigo, me acuerdo de tu cara, pero yo os guardo, me acuerdo que estabas con la cara muy triste. Sí. Tengo memoria, ¿eh? Sí. Te veo con un poquito más de luz. De luz, ¿no? Sí. Un poquito más de... Sí. ¿Vale? Poco a poco. También me he ido de vacaciones, he pensado, he meditado. Tienes que darte más caprichitos, Maite, que he hablado antes, caprichitos, ¿vale? O sea, sí. A ver, eres un ser maravilloso que Dios ha creado y por tanto te mereces pues todo lo bueno. ¿Por qué no? ¿Por qué no te puedes ir un día, venga, me voy un día yo sola a la peluquería, al cine, a lo que te apetezca? O a bailar. Quiero decir que bailar. A veces vamos como de víctimas haciéndonos creer que es nuestro trabajo ser víctimas. Es que he venido aquí para cuidar de mi marido, de mis hijos, no sé qué. O sea, a ver, para. Que no, que has venido a disfrutar, que quítate ese chip, ¿vale? Maite, pues me alegro de verte otra vez. ¿Qué te voy a decir? Muchas gracias, igualmente. Cuídate, un beso muy fuerte. Te quiero. Un beso enorme. Mi mujer está ahí en el cuarto, te está viendo mi mujer en la sala. Yo estoy en un sitio y ella está en otro. Te está viendo. Sí. Creo que por ahí, mira, ahí está escrito ahí, ¿ves? Arantxa ha escrito ya. Cuídate, Maite, un besote. Muchas gracias. Bueno, igualmente, un beso. Vale, cerramos la cámara y esas cosas. Bueno, ya ahora sí ya me despido, ¿vale? Gracias a los 43 que habéis estado aquí conmigo. Esperaba 90 y tantas personas, casi 100, pero por algún motivo no ha podido ser. No pasa nada. Yo lo he grabado, luego lo subo a YouTube para que los que no han podido estar, pues también lo vean. Porque me parece que es algo bonito el fomentar pues todo lo que tiene que ver con el amor, ¿vale? Trabajar, vuelvo a repetir, desde ti,
con el amor para luego dárselo a otros, esa es la clave de esta mini conferencia que espero que hayáis captado. Bueno, espero recibir WhatsApps, emails y todo lo que queráis para que me comentéis con audio, si es posible, qué os ha parecido, qué ha representado esto que yo os he enseñado hoy y qué vais a hacer a partir de ahora con el amor. Gracias infinitas a todos, veo que estáis escribiendo en el chat, Felipe, Gisela, Merlina, Marisol, todos los que estáis escribiendo ahí, os leo, ¿eh? Muchísimas gracias a todos y por favor, y esto os lo digo de corazón, ser felices. Más tarde subiré esta grabación a mi canal YouTube. Recordad, oferta del curso Transmuta tu vida con los códigos sagrados albertolajas@gmail.com. Me voy ya. Gracias. Ser felices y cuidar.